La buena noticia, queridos amigos, es que hay luz al final del camino. Esa luz se está acercando a nosotros para iluminar nuestro camino. Reflexionen en el mensaje de este pequeño libro que presenta una gran propuesta. Quien tiene esperanza, por lo tanto, tiene un gran futuro. El libro La Gran Esperanza. Ya lo adquirió, ya lo regaló, ya lo obsequió a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos. Ya lo está analizando en profundidad, sabiendo que este libro contiene no solo la secuencia histórica, profética de los aspectos finales de la historia de este mundo, sino también la gran esperanza que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en ello, pastor, inclusive la esperanza sobre la muerte, la resurrección de los Así es. hijos de Dios. Por lo tanto, los animo a compartir este libro y sumarnos también en ese programa mundial que la Iglesia tiene, Pastor 777 en oración. Adventistas del séptimo día orando los 7 días de la semana, a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, por un motivo en particular. Una gran cadena mundial de oración donde miles, miles, millones de miembros están orando por el derramamiento del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Una razón más para sumarnos en oración intercesora. Y en este momento, Pastor Reinaldo, usted es un hombre de oración, un hombre que ha llorado con los que lloran y alegrarse con aquellos que se alegran. Y a lo largo de su ministerio ha sido testigo de cómo Dios responde maravillosamente las oraciones. Y yo quiero pedirle, Pastor, en esta ocasión una oración intercesora por todos los que aquí estamos. Por esta clase imaginaria aquí junto a nosotros, pero también esa clase real que nos está acompañando en esa cantidad enorme de cientos de hogares que nos están junto a nosotros, a través de los maestros, a través de los alumnos, para que recordemos que la oración intercesora es básica en el proceso misional de la Iglesia. ¿Quiere acompañarnos, pastor? Guíenos ¿Cómo en no? esa oración. ¿Cómo no? Dios y Padre amoroso, expresamos a ti la gratitud porque podemos hablar contigo como con un amigo. Amén. Gracias, porque cada momento estás a nuestro lado. Danos la alegría de pedirte, especialmente por nuestros seres queridos, por nuestros compañeros de batalla en la vida, Amén. por nuestros vecinos, Amén. por nuestras amistades, Amén. por aquellos que quizás están enfermos. Sí, Padre. No sabemos si físicamente o espiritualmente, Amén. o que tengan problemas. No sabemos qué problemas están teniendo, pero Padre, tú los amas, tú los quieres, y que ellos puedan comprenderte que tú quieres trabajar con ellos cada día, que ellos permitan que tú termines la obra que has comenzado en el corazón de cada uno de ellos. Amén. Señor, que cada uno de los que podemos ayudar a otros podamos ser usados por ti, por tu Santo Espíritu, para ser los colaboradores tuyos en esta tierra, dando amor, bondad, cariño y abrazo a aquellos que necesitan de ti. Amén. Ayúdanos a crecer en esto cada día y como hijos tuyos que nos preparamos para el cielo, podamos con nuestros hermanos ahora dar una alegría aquí en la tierra. Amén. Señor, llena la vida de aquellos que están pasando por momentos difíciles sabiendo que pueden recurrir a ti. Por Amén, ellos Señor. también oramos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén. Gracias, pastor. No, nada que En el agradecer. próximo bloque vamos a aprovechar la riqueza del ministerio del pastor Reinaldo en algunas de esas experiencias que él tiene como pastor, en aspectos prácticos de una clase de escuela sabática en acción. Ya regresamos.